Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Tiene la palabra el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Buenas tardes a todas y todos ustedes y a la gente que nos sigue en la transmisión de esta conferencia de prensa. Les agradezco mucho que hayan accedido a esta convocatoria en cumplimiento al compromiso que hice con todas y todos ustedes de reunirnos una vez al mes. Antes de iniciar este encuentro y escuchar las preguntas, las objeciones, los comentarios que ustedes tengan, quiero expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. Este, lamentablemente, no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En una democracia, la labor de las y los periodistas es esencial. Informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado, es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes, no hay democracia, así de fácil. A lo largo de mi trayectoria como ministro, he demostrado no solo un respeto irrestricto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, sino que todos mis criterios, mis proyectos, mis votos, las sentencias que han derivado de mis proyectos, siempre han estado en la línea de expandir los derechos humanos y particularmente la libertad de expresión. Y tanto en la primera sala, cuando la integraba, como en el pleno, una y otra vez me he pronunciado porque es importante no solo tener mecanismos de protección de periodistas, sino que estos mecanismos sean eficaces precisamente para salvaguardar la integridad física de las y los periodistas. Creo que este es un tema serio, un tema delicado, en el que todos y todas debemos involucrarnos, las autoridades en el ámbito de nuestras competencias y también la sociedad civil, para proteger a este gremio que, reitero, es de la mayor relevancia para nuestra vida en sociedad. Les expreso nuevamente mi más absoluto respeto y mi solidaridad. Y tengan certeza que el Poder Judicial Federal, en el ámbito de sus atribuciones, estará a la altura de lo que exige este momento para defender la integridad de todas y todos los periodistas. Por otro lado, antes de pasar a sus preguntas, quiero destacar una resolución muy importante que tomó la primera sala de la Suprema Corte en días recientes, que tiene que ver con la prisión preventiva. La primera sala decidió, por mayoría de 4 votos, que una vez transcurridos 2 años de la prisión preventiva, refiriéndose al sistema penal acusatorio, se tiene la obligación de revisar esta medida y que el Ministerio Público tiene que acreditar por qué se justifica que sigue esa medida y también que acreditar, no solo decirlo, que efectivamente este alargamiento en el juicio no derivó de una estrategia de defensa de los abogados para tratar precisamente que llegue el plazo y poder liberar a su cliente. Creo que es un criterio muy importante por 2 razones. Primero, porque este asunto llega a la Corte por la
actuación del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal. Seguimos acreditando con hechos cómo el fortalecimiento de la Defensoría Pública está siendo muy trascendente para defender a las personas que menos tienen. Y por eso este caso llega a la Corte. Y por el otro lado, porque esta decisión de la primera sala es un avance en el camino para replantearnos la prisión preventiva, sobre todo la prisión preventiva oficiosa. Desde mi punto de vista, y lo puedo decir porque lo he manifestado ya en juicios, en debates, en el pleno y en la primera sala cuando lo integraba, es una medida que debemos replantearnos. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, viola la Convención Americana de los Derechos Humanos y, consecuentemente, el bloque de constitucionalidad del artículo primero constitucional. Es una condena sin sentencia que castiga en la mayoría de los casos la pobreza y no la delincuencia, y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres. Entonces, me parece que es un momento en que deberíamos de replantearnos, de abrir un debate informado, con razones, con argumentos sobre este tema, porque hay algo muy particular. La prisión preventiva oficiosa ha aumentado de manera muy importante las personas que están en las prisiones, generando hacinamiento, violación de derechos humanos y otros problemas, pero no ha disminuido ni la delincuencia ni la violencia. Entonces, ¿cuál es la justificación? La prisión preventiva se debe utilizar excepcionalmente, cuando haya peligro de sustracción de la justicia, cuando haya peligro de que se destruyan las pruebas, y entre este sector de destrucción de pruebas en sentido amplio, la probable afectación o peligro, por ejemplo, a las víctimas o a los testigos. Pero fuera de estos casos, no hay razón para que la gente esté en prisión antes que se acredite su responsabilidad. Quiero aprovechar esta importante sentencia de la primera sala para reiterar mi punto de vista de que es necesario, que es indispensable, que es importante replantearnos esta figura que me parece que aporta muy poco al combate contra la inseguridad y genera violaciones reiteradas a los derechos humanos de miles de mexicanas y de mexicanos. Quedo a sus órdenes para cualquier cuestión que tengan, porque me parece que lo más importante de estas conferencias es escucharlos ustedes y poder responder a sus inquietudes. Gracias. Arrancamos la ronda de preguntas con Eduardo Murillo de La Jornada. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. La semana pasada hubo versiones de que habría visitado su despacho el fiscal Gertz Manero para informarle de que se habría reiniciado una averiguación en contra del ministro Aguilar Morales. Saber si esto es verdad y si ese fue el único punto que se trató de esta eventual reunión. Gracias. Es cierto que me reuní con el fiscal general. Tratamos distintos asuntos, distintos temas. Por razones obvias, las pláticas que tengo con el fiscal no solo son privadas, sino confidenciales. No podría yo ahondar más en este aspecto. Les ruego su comprensión porque estaría cometiendo un acto indebido al socializar temas que me parece que no solo por educación, sino por ley, tienen que ser absolutamente confidenciales. Muchas gracias. Está también el asunto de dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura Federal, Antonio Alpizar y Alejandro Ríos Camarena, que salieron y que también su salida no ha sido explicada suficientemente, y también hay versiones de que los ligan con malos manejos dentro del Consejo. Todas estas versiones son absolutamente falsas, son versiones que se filtraron de manera interesada por funcionarios del pasado que han visto perder sus privilegios de impunidad y de corrupción.
En el caso de Alejandro Ríos Camarena, que era secretario de Administración del Consejo, no ha salido del Consejo, está en una posición distinta. La Secretaría de Administración del Consejo la ocupa ahora Diego Gutiérrez, que era el oficial mayor de la Suprema Corte, y todo el equipo, tanto de la Corte como del Consejo, en administración es el mismo. Simplemente hicimos un movimiento que se explica por lo siguiente: tenemos que cumplir con la tercera etapa de la reforma laboral. Esta etapa es la más exigente de las que se han venido dando, la más importante, la más complicada, y requería yo en el Consejo una gente con un dinamismo distinto, con un perfil distinto, mucho más activo y mucho más afín a un momento como el que estamos viviendo. Pero no hay nada de esa cuestión de malos manejos ni ninguna otra situación de este tipo. Estas son versiones interesadas y son absolutamente falsas. Por eso no salimos a explicar, porque no había nada que explicar. Alejandro Ríos Camarena sigue trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal. Solamente para aclarar, la reunión que tuvo con Gertz Manero, ¿se trató nada más asuntos oficiales, nada de el asunto que se atrajo ante el pleno del litigio que tiene el fiscal con su familia política? No, ese asunto lo tiene el ministro Alberto Pérez Dayán, que va a establecer su proyecto. Seguramente cuando esté el proyecto y se circule, es un hecho que muy probable que tanto la familia de las señoras que están siendo afectadas con este proceso, como el fiscal, pero no en su calidad de fiscal, sino de víctima, como Alejandro Gertz Manero, me pidan una audiencia para exponerme sus puntos de vista y en su momento los recibiré para escucharlos. Pero en estas reuniones que tengo con el fiscal no se tratan asuntos personales, se tratan exclusivamente asuntos oficiales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, Juan Pablo Reyes de Televisión Azteca. Gracias. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Respecto a que el día de ayer en sesión privada se atrajo el asunto del documental Duda Razonable, este amparo de cuatro personas que fueron sentenciados a 50 años de prisión en Chiapas, sabemos que en la discusión en sesión privada hubo al menos cuatro votos en contra de que se atrajera este asunto. En particular, ¿cuál fue el argumento de la mayoría para que este caso llegara a la Suprema Corte, para que fuera analizado por la Suprema Corte? Y también, ¿cuál fue el argumento de la minoría? Cuando yo integré la primera sala, yo siempre establecí el criterio, y así lo hicimos mientras yo fui integrante de la sala, de que la atracción de los asuntos puede responder a dos temas o a dos características o a dos razones. Una, que pueda eventualmente generarse con la atracción del asunto criterios importantes, trascendentes para el orden jurídico, que como precedentes después pudieran servir para ordenar cierto tipo de cosas y que pudieran seguirse pues por todos los tribunales del país. Y lo segundo, que hubiera apariencia de que se está cometiendo una injusticia. Recordaba en la anterior conferencia de prensa, pregunta de Diana Lastri, que cuando tuvimos el caso de las indígenas otomís Alberta y Teresa de Querétaro, atrajimos una apelación porque parecía absurdo que tres indígenas, en este caso en el proceso que atrajimos había dos, hubieran secuestrado a ocho agentes de la AFI. Y lo atrajimos incluso sin que hubiera estado en la lista y sin que hubiéramos tenido proyecto. Lo atrajimos de inmediato. Y así se van dando los casos de atracción, a veces porque vemos que se puede generar un precedente, que el tema es muy interesante, y otros porque nos parece que pudiera haber una injusticia que tenemos que reparar. En este asunto se coinciden las dos razones. Hay algunas cuestiones técnicas, por lo que pudimos ver en las constancias que nos llegaron, que pudieran generar precedentes importantes tanto en materia de amparo como en materia del procedimiento penal acusatorio. Pero por el otro lado, sin
avalar lo que dice la serie, porque eso será cosa que tengamos que ver el expediente, parece de entrada que se pudieran estar cometiendo injusticias y violaciones a derechos muy, muy graves. Entonces, estas fueron las dos razones de la mayoría. La minoría no tuvo un argumento homogéneo. Hubo algún ministro que consideró que había impedimentos técnicos en el asunto que nos iba a impedir, valga la redundancia, que no iba a ser posible que analizáramos estos aspectos a los que me estoy refiriendo, los aspectos técnicos. Y hubo otro ministro que dijo que este tipo de asuntos no eran dignos de la jerarquía de un tribunal constitucional. Y yo lo que dije es que si un tribunal constitucional no está para defender los derechos humanos de la gente más desprotegida, cuando los torturan, cuando les fabrican delitos, cuando les dan penas de 50 años de prisión, pues entonces no sé para qué estamos aquí. Creo que nuestra función principal tiene que ser la de defender los derechos humanos de las personas. Y claro, hay miles de casos que están así. ¿Por qué es importante que atraigamos este caso? Porque a través de este caso podemos sentar precedentes que se pueden aplicar a los miles de casos que pudieran ya no necesitar llegar a la Corte, derivado precisamente de lo que hicimos en este caso. Como lo hicimos en el caso Florence Cassé, como lo hicimos en varios casos de indígenas, y en varios casos de personas muy desfavorecidas que otorgamos la libertad mientras yo fui ministro en la primera sala. De tal suerte que se trata de eso, de tomarnos en serio los derechos y tomarnos en serio el papel de tribunal constitucional. ¿De qué nos sirve resolver asuntos de competencias entre entidades, entre poderes, entre estados, municipios, que no dejan de ser relevantes desde el punto de vista constitucional, si no resolvemos los asuntos que realmente le hacen daño a la gente y la lastiman? Si no hacemos un esfuerzo para tratar de revertir una justicia penal injusta, mañosa, en donde sobre todo se castiga a la gente que menos tiene. Por eso me parece que por un lado tenemos la Defensoría Pública ayudando a estos asuntos y por el otro lado debemos tener una Corte poderosa que esté alerta para resolver estos asuntos, como lo hizo la primera sala con el asunto que ya referí y como espero que lo hagamos en el Pleno con este asunto de duda razonable. Ministro, más allá de la reunión que haya sostenido con el fiscal general, ¿sabe usted, como presidente de la Corte, si existe esta reapertura de la investigación sobre el ministro Aguilar Morales? No puedo hacer ningún comentario sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Diana Lastiri del Universal. Hola, ministro, buenas tardes. Hola. Retomando el tema de la docuserie, me gustaría saber, ahora que habla de los precedentes que pareciera que pudieran sentarse, más o menos, ¿en qué aspecto estamos hablando de estos precedentes? ¿Sobre legalidad de la detención, tortura o qué temas serían los…? Mire, por lo menos, no hemos visto, no tenemos todavía los autos, pero por lo menos hubo estos aspectos que parece que tendríamos que reflexionar. Uno, si debemos hacer o no una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo. Ustedes saben, cuando hay una sentencia ya de segunda instancia, las partes tienen que apelar y tienen un plazo muy breve para apelar. Y si no apelan, ya no pueden promover el amparo directo. ¿Es justo que una persona se pueda quedar 50 años en prisión, quizás en un proceso desaseado porque el abogado no promovió el amparo? Este sería un aspecto. Otro que va muy ligado a esto, ¿hasta dónde puede llegar nuestra revisión de la defensa adecuada? Cuando un abogado como estrategia establece no apelar o se le pasa el plazo para apelar, ¿esta falta de defensa adecuada es justiciable? ¿La debemos revisar o no debemos irnos hasta ese aspecto? Hay otro aspecto que tiene que ver con si se pueden revisar o no las etapas en el juicio oral, hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Por lo menos estos tres aspectos
los tendremos que revisar y discutir. No sabemos qué vamos a resolver al final, pero digamos que son tres aspectos técnicos que de entrada, simplemente viendo el expediente, aparecen. Cambiando un poquito de tema, me gustaría saber si nos podría dar ahora sí una ahora sí. actualización de el número de mujeres que están encarceladas por abortar. Ya está, ¿quién es? Ah, bueno, ¿a cuántas más bien ya está atendiendo el Instituto de la Defensoría Pública? No sé si recuerda que cuando salió la resolución usted nos informó y nos dijo, bueno, en cuanto… Y traía el dato hace un mes y no me lo preguntó. Según recuerdo del dato de hace un mes, porque la verdad no lo actualicé para el día de hoy, les soy franco, había alrededor de unas 100 personas que por diversos aspectos relacionados no solo con aborto, sino con estos tipos similares de homicidio por parentesco y todas esas cuestiones que hacen los grupos conservadores para disimular que no es aborto, pero sí es aborto, que estaban teniendo ya una cercanía y una asesoría con el Instituto de la Defensoría Pública. No necesariamente que hubieran tomado su defensa, porque había algunos que estaban en etapa de averiguación y había otros que ya estaban en proceso y por ahí había también un par de asuntos en que estaban sentenciados, pero más o menos de ese número estamos hablando y hemos estado muy en contacto con defensorías y con tribunales de los estados para tratar de estar monitoreando estos asuntos. En el tema de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro del Poder Judicial de la Federación, ¿hay algunas nuevas cifras para reportar o algunas nuevas medidas que reportar ahora? Sí, a ver, las medidas están ya muy claras. Nuestras unidades de prevención y combate al acoso sexual están dando un gran resultado, están acompañando a las víctimas, estamos teniendo más denuncias, se le está dando apoyo en términos psicológicos, médicos, psiquiátricos, jurídicos, etcétera. Eso va caminando muy bien y estamos cambiando la cultura con protocolos de comportamiento que combatan al acoso y con una serie de mecanismos para detectarlo. Recientemente se destituyó, hará cosa de un mes, a un magistrado por una conducta de acoso sexual grave en estos términos, pero recuerden ustedes que yo siempre les he dicho que a mí no me interesa tener estadísticas de cuánta gente se sanciona, porque eso eventualmente sancionamos a muchos, pero si no cambiamos prácticas y cultura no sirve de nada. Yo poco menos de un año ya no estaré aquí y si no logramos cambiar la conducta y establecer nuevas formas de comportamiento, pues da lo mismo a quien sancione uno. Se sanciona a quien se tiene que sancionar, pero no se trata de hacer una cacería de brujas de a quienes sancionamos. Se trata de ir generando este cambio cultural y en eso vamos muy bien. ¿Por qué el número de sanciones este año es menor que el año pasado o el primer año? Porque el número de acoso sexual es menor también. Esa es la razón y eso sí, estadísticamente se puede acreditar. ¿Me podría decir entonces el número de sanciones? ¿Antes de qué, perdón? El número de sanciones, el que dice usted que es menor que el del año pasado. No tengo el dato de cuánta gente hemos sancionado, pero si usted me hubiera preguntado esto el año pasado, ya llevamos 6 y llevamos 7. Ahora no llevamos ya ese récord porque realmente el número de sanciones y de denuncias ha venido disminuyendo. A pesar de que están acompañadas las mujeres, ya los magistrados, los jueces, se cuidan mucho de no incurrir en estas conductas porque saben que les puede costar incluso el cargo, como ya tenemos datos. Habrá alrededor de 6-7 titulares de órganos jurisdiccionales destituidos por conductas de acoso sexual y violencia de género. A propósito de lo que comentó al inicio de la conferencia, yo quisiera saber si usted como experto en leyes, evidentemente, nos pudiera explicar si los comunicadores somos personas públicas, tanto como para que se exija que nuestros ingresos sean transparentados. Lo único que no puedo hacer ni en una conferencia de prensa ni en una charla de café es pronunciarme sobre temas que eventualmente pueden ser materia de un juicio, de una controversia en el Poder Judicial Federal. Ustedes que tienen ya mucho tiempo aquí,
lo saben perfectamente, entonces les ofrezco una disculpa, no puedo yo pronunciarme. Obviamente tengo una opinión, por supuesto, pero no sería correcto que yo la expresara. Ok. Sabemos que el proyecto de infancias trans ya está en el Pleno. Me gustaría saber si ya hay alguna fecha más o menos para saber cuándo se va a discutir. Entiendo que ya está listado. No tengo la fecha, pero ya está listado. Y ya para finalizar, ¿van a hacer público el proyecto sobre la ley de austeridad? Yo creo que eso dependerá del Pleno, no es decisión mía. Normalmente el ponente o la ponente solicita que se haga público y si el Pleno así lo decide, se hace público. Yo no le veo ningún inconveniente para que fuera público, la verdad. Lo pregunto por la resolución que dictó recientemente el juez segundo de distrito del centro auxiliar de bla, 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 en donde declara inconstitucional pues esta ley. Bueno, incluso, pues el juez lo hizo en ejercicio de sus facultades y ya la Corte decidirá si la ley es constitucional o no. El juez pues dictó la resolución que le tocaba dictar conforme al asunto que él tenía para resolver. Pero eso no en nada afecta lo que resuelva la Corte. Técnicamente, ¿qué pasaría si la Corte dictara una resolución contraria a lo que ya dijo un juez de amparo en X, o sea, no nada más en esta materia, sino en cualquier materia? Lo que ocurre normalmente en esos casos es que se interpone la revisión por la autoridad y la Corte genera un acuerdo para que se suspendan los juicios de amparo hasta en tanto la Corte no resuelve la acción o la controversia, que creo que es probablemente lo que va a pasar en este asunto. Muchas gracias. Gracias, Diana. Continuamos con Rodrigo Alarcón, de la octava. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su postura referente al caso de los tres defensores públicos que fueron denunciados por la señora Isabel Miranda de Wallace, cuyos abogados traen el caso de Brenda Quevedo Cruz, la cual está implicada presuntamente en el homicidio y secuestro de Hugo Alberto Miranda Wallace? ¿Es esto correcto? ¿Usted respalda la labor de los defensores públicos? En este momento no tengo datos específicos sobre este tema. Tengo la noticia general, no he tenido oportunidad de meterme a detalle, pero por supuesto que todas y todos los defensores y defensoras públicos cuentan con el respaldo absoluto del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. No podemos permitir que se trate de amedrentar y de presionar a los defensores públicos. Algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la presidencia de la República. No vamos a permitir que se presione, que se chantajee o que se ataque a las defensoras y defensores públicos. Si su trabajo no es adecuado, que le ganen en los tribunales o en la fiscalía a lo que ellos hacen, pero que no pretendan con estas tácticas incidir, porque además no lo van a lograr. En el Poder Judicial Federal, ni las jueces, ni los jueces, ni las y los defensores nos dejamos presionar por nadie. Ministro, por otra parte, aprovechando que el otro día vino el señor Gertz Manero, ¿trataron el tema de Alejandra Cuevas Morán? No, como comenté, ese es un tema personal de el doctor Alejandro Gertz, no es un tema institucional y no se trató ese tema. Se tratará cuando haya un proyecto, si es que el doctor Gertz me pide una audiencia, con gusto lo recibiré, como recibiré a la otra parte. Pero cuando yo me reúno con el fiscal general, tratamos asuntos del Estado mexicano, no asuntos personales. Gracias, señor. Gracias a usted. Última pregunta, Juan Antonio Jiménez, de Grupo Fórmula. Buenas tardes, ministro presidente. Comentaba hace unos instantes acerca de la resolución que se tomó en una de las salas en torno a la prisión preventiva y que nada más habrá 2 años para que se dé una resolución y o cambiar las medidas cautelares. En este caso específico, ¿cuántas personas se verían beneficiadas al tener precisamente ya estas nuevas modificaciones? Deben ser muchísimas, yo obviamente no tengo los datos porque
Estamos hablando de juicios federales, juicios locales, en fin, deben ser un número muy importante. Simplemente le señalo que este precedente es para el sistema penal acusatorio, el que se llama nuevo sistema penal, que ya no está nuevo, obviamente, pero sin duda estoy seguro que va a beneficiar a miles de personas. Una de esas beneficiadas podría ser Rosario Robles, porque ella ya tiene 2 años y medio sin sentencia. No puedo yo hablar de temas específicos. Cualquier persona que sienta que esté en ese supuesto lo puede replantear. Sin embargo, hasta donde yo sé, en este caso que usted plantea, ya varias veces se ha planteado el caso y los jueces han considerado que hay razones para que la medida cautelar subsista. Es decir, este criterio de la sala no quiere decir que a los 2 años necesariamente se tiene que levantar la prisión preventiva. Lo quiere decir que se tiene que analizar, replantear, estudiar para ver si hay razones todavía que ameriten. Por ejemplo, una persona que esté en condiciones de sustraerse de la acción de la justicia, ¿no? Pues si cuando pasan los 2 años esta persona sigue estando en la condición de que puede sustraerse, es probable que el juez reitere la medida. Lo importante del criterio es que a los 2 años se tiene que revisar y que la carga de la prueba es del Ministerio Público. Aunque se trate de prisión preventiva oficiosa, eso es muy importante. Por otra parte, le quisiera preguntar, a ver si nos pudiera ampliar un poco más en torno a la determinación que tomó la primera sala en cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuáles serán los alcances que se tendrá precisamente para la televisión y para la radio en todos los noticiarios? Esa sentencia, obviamente, yo no la voté. Creo que a quien le tocaría explicarlo es a las ministras y ministros de la primera sala, y entonces usted me va a decir, entonces, ¿por qué está hablando de una de prisión preventiva que usted tampoco la votó? Porque ese es un tema sobre el cual yo he estado muy vinculado y que ha sido un compromiso mío y un tema de los que yo he querido impulsar, de que se tiene que replantear esta prisión preventiva oficiosa. Y como yo ya he votado así en el pleno y en la sala, lo puedo decir, pero les adelanto, quizás ustedes sepan que hay una acción de inconstitucionalidad sobre el mismo tema que resolveremos en unas semanas en el pleno. Entonces, ahí el pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente, sino tomar un criterio distinto al que tomó la primera sala. Y en esa sesión ustedes escucharán lo que yo pienso de la decisión que tomó la primera sala. Sí, porque en ese sentido también se podría ver, no sé si usted así lo comparta desde mi punto de vista, ¿se podría también estar violentando nuestros derechos humanos? ¿Se podría estar qué, perdón? ¿Violentando nuestros derechos humanos como comunicadores? ¿Violentando los derechos humanos? ¿Como comunicadores de nosotros? Pues eso es lo que tendremos que analizar. Es decir, qué tan viable es que en un noticiero se pueda decir esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión, esto es información. Sí, es una línea muy delgada y que prácticamente pues se está volteando de un lado a otro, ¿no? Yo creo que es muy difícil de procesar el criterio, pero ya en el pleno cuando se discuta, pues escucharán ustedes lo que yo pienso. Qué bueno que hace esta pregunta, porque me parece que es un tema importantísimo, porque tiene que ver también con la libertad de expresión. Exacto. Porque además coloca en una desventaja a otros medios. Por ejemplo, las redes sociales no tienen este tema, los medios impresos no tienen este tema, pero la radio y la televisión sí. ¿Hasta dónde llega la opinión? ¿Hasta dónde llega la información? ¿Hasta qué punto la información puede ser absolutamente objetiva? Yo recuerdo cuando yo presenté el proyecto de la guardería ABC, venía un capítulo de hechos, ¿no? Pues donde decía lo que había pasado, donde, bueno, me lo votaron en contra en el pleno, y eran hechos, pero pues no les gustaron que dijéramos que los niños se habían quemado. No les gustaba que dijéramos que no se abrieron las puertas de emergencia. Aquellos ministros tan independientes, no les importó que murieron 49 niños. Claro. Y eran hechos. Y me dijeron pues que no eran hechos y los votaron en contra. Entonces hay una línea muy delgada, porque cualquier hecho pues depende
de cómo se cuenta, de cómo se narra, de cómo se describe, más allá después del juicio crítico, de la evaluación que se haga de los hechos, salvo que se pase un video sobre algo, pero aún los videos depende de dónde se toman. En cualquier incidente, un video tomado de una parte o de otra puede llevar a conclusiones distintas. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, ahora que está muy de moda toda la cuestión de videos, que ven un video que parece que sucedió algo hasta de chiste, y cuando lo ven del otro enfoque, la historia es otra? Entonces, yo daré mi punto de vista, obviamente, en la sesión, pero sí me parece, por lo menos, que es un criterio muy difícil de administrar por los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Son todas las preguntas, señor. Muchas gracias. Les agradezco su atención, que hayan estado aquí, y si no pasa algo más, que espero que no, nos vemos en un mes para seguir platicando. Muchas gracias. Perdón, no, Juan Pablo. No, porque eso sí tenemos que esperar a que pase ya pues la pandemia, porque no hay las condiciones para que la ventilación esté a suficiente. Por ejemplo, en el pleno, que cuando levantamos la sesión se burlaron que porque no había aire acondicionado y que estábamos en la playa, no sé qué. No, el tema no era ese, es que el pleno no tiene ventilación. Las ventanas, ustedes saben, los que tienen, son camuflajeadas, no son ventanas. Lo único que tenemos son dos puertas en esta parte de atrás que no son suficientes para ventilar y para que el aire tenga la calidad que evite el contagio a pesar del cubrebocas. Entonces, esa fue la razón. Yo lo que hice fue seguir un protocolo sanitario que además no hice yo y que yo cumplo porque confío en las personas que saben de estos temas. Afortunadamente, la pandemia ha traído como consecuencia que ahora ustedes pueden ver en televisión las sesiones de las salas. Yo espero que esta costumbre siga y que cuando ya sean presenciales podamos seguir también transmitiendo las salas. Es un tema que estamos siendo prudentes, cuidadosos, porque realmente no hay una necesidad real de que haya público en las sesiones. Hay total transparencia, las están haciendo ustedes por televisión. Ustedes mismos creo que nunca los veía sentados en las sesiones, salvo ciertos temas muy populares o muy taquilleros. Entonces, creo que en eso no tenemos una urgencia, estamos siendo prudentes, estamos sesionando adecuadamente y tomando muy en cuenta los protocolos para tratar de evitar contagios en la medida de lo posible. Entonces, estamos con sesiones más breves, se está tomando la calidad del aire permanentemente, y ese día que se cerró la sesión, que luego los, ya no sé cómo llamarlos, quienes se les ocurre generar ideas de conspiración, ahora resulta que el presidente de la Corte cerró y levantó con el aire acondicionado porque lo que quería es que al día siguiente cambiar los votos de los ministros. Uy, qué falta de respeto a los ministros. Pensar que porque levantamos una sesión, porque hay un problema de protocolo sanitario, eso implique que al día siguiente van a votar distinto de cómo iban a votar. Me parece una falta de respeto absoluta a los ministros. Como si fueran unos títeres que se levanta la sesión y al día siguiente no sé quién les ordena cómo votar. Es verdaderamente absurda esta, ya al grado que han llegado de tratar de desprestigiar a la Corte ciertas personas. Lo que sucedió es que en un primera instancia había humo. Yo no sabía lo que sucedía, me empiezan a ver mis compañeros, decreto un receso, me informan que no era humo, que era vapor quemado del aire acondicionado, que se habían averiado los ventiladores y que eso había calentado el aire acondicionado. Entonces, si yo seguía sesionando en esas condiciones, que ni siquiera un tema de calor, porque ahorita no está haciendo calor, pero las posibilidades o las probabilidades de que pudiera haber contagios con los ministros o con nuestros colaboradores, a pesar de usar cubrebocas, era alto. Entonces, consideré que no pasaba nada por ver el asunto al día siguiente y jamás pensé que eso iba a generar tantas teorías de la conspiración y de que
cuántas cosas se hicieron simplemente por levantar una sesión, que fue por esta razón, simplemente me ceñí al protocolo y además lo hice obviamente con el consenso de mis compañeras y compañeros ministros. Entonces, en cuanto sea posible, lo haremos. Lo que más le preocupaba a Diana, que eran las del sistema penal, ya están abiertas. Creo que está funcionando muy bien, creo que esto ha ayudado muchísimo. Pero miren, lo importante es que nunca se nos dispararon los contagios ni los fallecimientos en el Poder Judicial Federal, ni en la gente que acude, empezando por ustedes y por todos los abogados, abogadas, pasantes y demás. Y esa fue la prioridad, creo que la apuesta fue la correcta, y pues seguiremos cuidando los protocolos, ojalá efectivamente ya estemos en la última parte de la pandemia y ya pronto pues podamos estar socializando, incluso sin cubrebocas y pudiendo tener más aforo a los eventos que estamos organizando. Pero les agradezco mucho su interés, que sigan con nosotros, y siempre mi reconocimiento por la forma tan profesional como cubren las actividades de la Corte y del Poder Judicial Federal. Les expreso mis mejores deseos, que sigan ustedes y sus familias con salud y nos vemos pronto. Gracias.